8. Este video es un video de agradecimiento mío para todos vosotros, para todos los que habéis estado aquí conmigo compartiendo la vida con salud. En lo personal, este año para mí ha traído cosas increíbles porque he conseguido cumplir sueños que antes me parecían imposibles. Nunca dejes de soñar porque tus sueños los puedes hacer realidad tú mismo. Yo he conseguido publicar mi libro Cámbialo Todo, que es un logro enorme para mí. Es un libro en el que hablo sobre salud, sobre la transformación que he tenido yo durante todos estos años, y es un libro que enseña salud. Pienso que todos que estáis detrás ahora de esta pantalla, este año atrás hemos tenido cosas buenas, cosas malas, a todos nos pasa casi lo mismo, aunque no parece verdad. Pero os aconsejo que os enfocáis en todo lo bueno que os pasa, porque cuando nos enfocamos en lo bueno que tenemos alrededor nuestro, que muchas veces no lo veamos porque no queremos, pues cosas más increíbles van a surgir en nuestra vida. Muchísimas gracias, amigos, de nuevo por estar aquí conmigo, y deseo que el año que viene pues os traiga solamente salud, felicidad y muchos logros, que consigas todo lo que quieras. Bueno, y ahora vamos a hacer para estas fiestas un ponche vegano frutal, que es impresionante, es una cosa que os va a gustar muchísimo. Es una receta que solo lleva jugos de frutas y que lo podéis hacer en casa perfectamente. Vamos a por ello. Tenemos aquí en la mesa todas las frutas ya preparadas para nuestro super cóctel. Lo que vamos a hacer ahora os va a gustar no mucho, sino muchísimo. Si queréis impresionar a vuestros invitados en las fiestas que se acercan, pues a prepararlo. Y lo mejor de todo es que se prepara súper, súper fácil, rapidísimo y es muy saludable, que es lo que importa en realidad. Vamos a comenzar. Pero antes te presento a mi perrita Bella, pues donde hay fruta y verdura, ahí está ella presente. Toma un trocito de ciruela. Le encanta todo lo que es fruta y verdura, se come cualquier cosa. Y ahora sí que vamos a comenzar. Lo primero que vamos a hacer es sacar el jugo de 5 manzanas. Eso sí, elige unas manzanas que sean dulces y jugosas. El jugo que hemos sacado de las manzanas lo vamos a poner en un recipiente así más grande y si hace falta lo vamos a colar. Después vamos a exprimir naranjas hasta que vamos a conseguir 1 litro de jugo de naranja, que lo vamos mezclando con el de manzana. Ahora vamos a sacar algo de jugo de piña, así que vamos a cortar la mitad de esta piña súper hermosa y lo vamos a hacer jugo de piña, y luego lo mezclaremos con los 2 jugos anteriores. Me ha salido como una taza de jugo de piña. ¡Wow! Que por cierto está riquísimo, podría estar todo el día bebiendo solo jugo de piña. Ya hemos juntado los 3 jugos y ahora lo que vamos a poner es una taza mediana de agua de coco. Y ahora solamente nos falta exprimir la mitad de un limón y ya tenemos la base líquida de nuestro cóctel. Bien, y ahora vamos a hacer la parte más divertida. Vamos a poner un montón de frutas. Primero ponemos un kiwi a trocitos, luego una ciruela también a trocitos pequeños, vamos a poner un cuenco de arándanos, guardamos unos cuantos, ya te diré por qué, ponemos otro cuenco de uvas blancas, fresas que vamos a cortar también en pedacitos pequeños, puedes poner las que te apetezcan. Y otro cuenco de frambuesas, que solamente ponemos la mitad y la otra mitad las vamos a triturar así con la cuchara y la ponemos en la mezcla, así da un poco de color a nuestro cóctel.
Y lo mismo vamos a hacer con los arándanos. Los trituramos un poco, así nos da más color y nos sale más apetitoso. Y para terminar el cóctel más delicioso y más saludable que te has tomado hasta el día de hoy, solamente hace falta añadir unas cuantas hojas de menta y todo listo. Parece increíble que con ingredientes tan fáciles de encontrar podemos crear algo tan saludable y tan delicioso. Y si alguno de los que hemos puesto no los tienes en este momento, siempre puedes poner a prueba tu imaginación. Y si le pones una ramita con hojas de menta y una de canela, más que perfecto. Amigos, muchas gracias por haber estado todo este tiempo aquí a mi lado con mis videos. Espero que os haya gustado más o menos alguno de ellos. Espero que os haya cambiado un poco la visión sobre la vida saludable. Muchísimas gracias. Os deseo para el 2019 que se cumplan todos vuestros sueños y que empezáis un poquito a acercaros a la vida con salud. Muchísimas gracias, muchos besos y muchos abrazos. Bye, bye.